esto, que sí es el momento, no hay excusa para que hoy sea el cambio. Ella se comportaba como una niña de 16 años y quiero volver a decir que esto es segunda. Han sido, siento que demasiados años de dejar ir las cosas. Parece ser que Thalía no solamente es fanática de Disney, sino que llevó a uno de sus personajes al extremo. Varios medios de comunicación afirman que ella tiene la enfermedad de Peter Pan, o mejor conocido, el mal de Peter Pan, por lo que al parecer esta fue la principal razón por la cual Tommy Mottola quiso buscar a una mujer más madura. O sea, no puedo entender que esté pasando eso. Fuentes cercanas aseguran que Thalía está atrapada en el cuerpo de una niña muy caprichosa. Por esta razón, Tommy Mottola no aguantó más y se buscó a otra. Tú me hablas de eso ahorita y todavía, o sea, yo quiero llorar de lo que ha pasado, o sea. En el cumpleaños número 73 de Tommy Mottola, Thalía se disfrazó de Cenicienta. A través de medios de comunicación, pudimos ver cómo utilizó el mismo columpio que ella utilizó en la telenovela. Y es que ahora fuentes aseguran que en realidad es el pan de cada día de la cantante, pues ella, como se cree una niñita todo el tiempo, se anda vistiendo de princesa, y Tommy Mottola, para darle gusto, se tuvo que vestir de príncipe y seguirle el cuento. Pero se dice que ya no quiere verla ni en pintura. La pareja, que lleva más de 22 años de casada, sigue viviendo bajo el mismo techo, pero al parecer ellos nunca han dormido juntos. Esto lo dio a conocer Javier Seriani y Elizabeth en el programa Chisme No Like, cuando dijeron que una empleada doméstica de Thalía, quien se negó a firmar un contrato exclusivo, dio a conocer algunas imágenes de las habitaciones y algunas partes de la casa donde Thalía habita con Tommy Mottola. Ellos ni siquiera duermen en la misma cama, e incluso dijeron que Thalía no deja que Tommy utilice su mismo baño. Toda esta información surgió después de que medios de comunicación dieran a conocer que supuestamente Tommy Mottola le había puesto el cuerno con la cantante peruana Leslie Chau. Ella, a través de un programa de televisión, dio a conocer que ni siquiera conoce en persona al productor musical. Thalía y Tommy, por su parte, no dijeron nada sobre si eran verdad esos rumores, pero sí dejaron muy en claro que ellos están conviviendo juntos pero no revueltos. Cada quien subió una historia en su casa, pero en diferentes momentos y en diferentes lugares. Thalía, por ejemplo, dijo que estaba viendo la serie de Miguel Bosé, mientras que Tommy estaba haciendo una deliciosa pasta. Nunca dijeron si estaban juntos o no, y aunque nunca han mencionado tener contratiempos maritales, todo parece indicar que es así. Fuentes cercanas aseguran que Thalía tiene el mal de Peter Pan, desde que tristemente perdió a su madre Yolanda Miranda. Desde ese momento las cosas cambiaron bastante para Thalía, y obviamente arrastró a Tommy Mottola. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.